y estaba buscando entre mi equipo dónde tenía el azúcar y estaba tan nerviosa y desesperada de no reaccionar a tiempo, porque yo sabía que si me demoraba las consecuencias en el cerebro de Luis Eladio podían ser dramáticas, y lo hacía no solamente por él, por salvarle la vida, sino por mí, porque se ha visto el enfrentamiento del Ejecutivo con la Corte Suprema de Justicia, que tratar de... Bueno, esto nos muestra las emociones que se reviven, pero Sarkozy tenía una jugada diferente y quería cubrirse de gloria con la liberación. La versión que existe ahora es que los colombianos utilizaron las informaciones que manejaban los franceses, hicieron su propio rescate y después le permitieron a Sarkozy participar. Ya veremos cuál es la fuente y cómo reacciona ahora el ciudadano francés en medio de una crisis económica cuando ve estos despliegues. Un espacio de unión y de reunión para construir esa Colombia grande que soñamos todos. Pero pienso que puedo hacerlo desde otros ámbitos. Creo que desde afuera puedo ayudar mucho con la reflexión, con una perspectiva diferente, porque uno cuando está afuera también ve cosas de manera diferente. Está diciendo esto porque ha declarado que no hay condiciones de seguridad para vivir en su país. Vuelvo y digo lo que dije desde que puse un pie en la libertad, y es que no quiero volver a hacer política. Bueno, dice que no quiere volver a hacer política, pero se ha transformado en un tema político en Francia y con consecuencias. Quiero compartir con ustedes algo de lo que nos ha llegado directamente, precisamente de la capital gala, y que está circulando en los periódicos más importantes, ¿no? Le Figaro, y esto es algo que hay que leerlo con calma, dice: el principal diario de Francia, Le Figaro, de la derecha, publicó el artículo el 28 de agosto. Era sobre las vacaciones de Ingrid y su familia en un país poco conocido, las Seychelles, el archipiélago que está en el Océano Índico, al noreste de Madagascar, y donde viven los millonarios excéntricos que lo visitan, dice Le Figaro. El diario cuenta que Ingrid salió allá luego de permanecer con toda su familia en la suite de uno de los 5 hoteles palacios que tiene París, el Rafael. Y así estaba desde el 4 de julio, con la partida, sigue diciendo Le Figaro. El grupo también dejaba las comidas diarias en el Phuket, super lujoso restaurante donde Sarkozy celebró su triunfo presidencial. Déjenme decirle que con gran dolor de mis tarjetas de crédito les garantizo que el Phuket es cariñoso, ¿no? Jean se dice. Yo lo visité porque hay una vieja historia que logré comprobarla. Al final, en el segundo piso, allá olvidado, todavía está el bar de los pilotos. El Phuket tiene más de un siglo, ¿no? Y allí se reunían los pilotos de la Primera Guerra Mundial, los ases de la casa en la época romántica, de cabina abierta y de bufanda de seda flotando en el aire. Y todavía existe allá en el fondo del Phuket. El 21 de julio tomaron el avión para Seychelles. En sus maletas llevaban un vestuario completo ofrecido a toda discreción por una creadora francesa. Un maletín con una colección de deliciosas cremas, regalo de un fabricante de cosméticos de última gama. La marca hasta dudó preguntándose si ese gesto no era un poco frívolo. Ingrid iba invitada por el presidente de Seychelles. Ese país nació la hija de Ingrid cuando su ex esposo estaba asignado allí como diplomático. Los primeros 15 días estuvieron en una de las 30 villas del lujoso Hotel Maya, ubicado en la península privada, donde los masajes son tan buenos como el simple placer de enrollarse en una toalla de baño inmaculada. Luego pasaron una quincena en una casa que le fue prestada en un exclusivo lugar de 5 estrellas. Todo esto por cuenta del gobierno, ¿no? Porque Hernando Calvo Ospina, en Rebelión, dice: la operación Jaque fue un golpe de la diplomacia a la diplomacia francesa. Negociando con las FARC, el presidente Sarkozy tenía planeado ser el centro de la liberación de Ingrid Betancourt. Pero ello había apostado los contactos con esa guerrilla, los llevaba Noel Saez, ex cónsul en Colombia, cónsul francés, y oficial del Servicio de Contrainteligencia Exterior francés, la DGSE. Bogotá y Washington utilizaron desde siempre la información que a conciencia les entregaba el
oficial de inteligencia francés y diplomático, y prepararon el rescate a su manera. Volvemos a las Seychelles. Tiene su importancia al mencionar el artículo digno de la revista People, no tanto para saber cómo ha vivido y vive Ingrid Betancourt, como por las reacciones de los lectores. Hasta el 2 de septiembre en la mañana, 72 personas se habían pronunciado en la página web del diario Le Figaro. De ellas, 62 estaban en contra del texto y enardecidos con la ex rehén. Después que Francia se enamoró de ella, ha cambiado ahora la percepción. Recuerden que estaba un letrero de cada una de ellas en cada una de las alcaldías. Además, al leerla se puede visualizar la situación social actual que tiene Sarkozy en Francia, y aquí algunos de los comentarios que leo textualmente. ¿Vale la pena pasar 6 años como rehén y salir llena de salud? Otro. ¡Qué indecencia! En el Hotel Palacio Parisino, en la lujosa villa de Seychelles, su gran armario. Bueno, señora, todo a costa del dinero del Estado francés, o sea, con mi dinero. Y yo, que trabajo tanto, hace 2 años que no voy de vacaciones. Otra. Siempre Le Figaro. Saber que ella se va con sus pobres hijitos adorados a pasar un mes de vacaciones en Seychelles, mientras que el 45% de los franceses no puede ir de vacaciones, que el gobierno se ocupe de los franceses, del poder de compra, del empleo no precario. En nuestro país, una familia de 4 personas con un salario mensual de 2.000 euros paga impuestos. ¿Y quién vive así? Sarko, Sarko le dicen al presidente, deja de darle todo a los ricos. Más adelante dice, estamos esperando impacientemente el último episodio de esta novela. ¿Betancourt se largó definitivamente a Colombia? No. Para que llegue el se fue a Colombia, vamos a tener que esperar mucho. Ese ya no es un territorio para sus dimensiones. Y otra más ácida dice, tengo un sueño. Todo escribiendo los lectores a Le Figaro. Tengo un sueño. Carla Bruni Sarkozy huye con el esposo de Ingrid, pero el avión se les cae. Entonces Sarkozy se casa con Ingrid. La vida es bella, ¿no es así? Bueno, los franceses están pasando por un mal momento económico y ciertamente están muy molestos con Sarkozy. Y además no les gusta mucho el acercamiento atlantista de Sarkozy, que viniendo de una presunta izquierda ahora se está alineando descaradamente con las posiciones de Washington, de Reino Unido y sobre todo lo que tiene que ver con la ex, con la actual Federación Rusa, ¿no? Y los temas de Georgia y todo esto. Esto es un tema que Sarkozy trató de capitalizar para él, pero le picaron adelante los estadounidenses y el presidente colombiano. Pero también es un tema en el que Sarkozy trató de ganar puntos y ahora la realidad económica y política a la que tiene que manejar produce comentarios como esos en Le Figaro. Por más que sea el buque insignia de la prensa y de la derecha, la reacción de los franceses está clarita en esa cantidad de mensajes. Un detalle que no lo van a ver en, seguramente en otro programa, pero aquí se los contamos. Disponga usted de las cámaras, señor director.